Carlos Meneses, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os voy a hablar de un consejo nutricional muy importante y es acerca del trigo, del pan. A muchas personas el trigo les produce flatulencia, problemas intestinales y además tienen pues otro tipo de síntomas, señal de intolerancia. Además el pan de trigo tradicional, ya sabemos que el trigo para cultivarlo en masa se utilizan muchísimos pesticidas y químicos para lograr que las producciones pues salgan adelante. Por lo tanto, una alternativa súper sana al pan de trigo normal es el pan de espelta, ¿vale? Os recomiendo encarecidamente que busquéis el pan de espelta en vuestra localidad, en tiendas pequeñas, suelen venderlo artesanos a lo mejor de la zona que hacen ese tipo de pan, pan de espelta integral con semillas, y lo venden en ventas pequeñas de barrio, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Tenerife, en España, donde yo vivo, lo compro pues en ventas pequeñas donde venden este tipo de pan de espelta integral con semillas. Una de las grandes propiedades de la espelta, que es también trigo, es que es mucho más resistente y por lo tanto no se le trata, no está tan tratada con pesticidas ni químicos. Es un cereal, el cereal de trigo de espelta está muchísimo menos elaborado, por lo tanto mantiene una cantidad más alta de proteínas, de hidratos y además también de vitaminas. Y no produce prácticamente ninguna intolerancia. Lo pueden tomar personas incluso con gastritis, colon irritable, que normalmente cualquier tipo de pan lo van a expresar rápidamente con hinchazón abdominal y otros problemas relacionados con los síntomas del colon irritable y de otro tipo de intolerancia, pues con el pan de espelta no ocurre, no hay hinchazón abdominal, el abdomen permanece plano y además tiene un índice glucémico muy bajo, por lo tanto no implica el que la insulina se dispare y por lo tanto pues el círculo vicioso de lo que es la quema de grasa. Por ello, os recomiendo que empecéis ya. Por la mañana un buenísimo desayuno sería un par de tostadas de pan de espelta untadas bien con crema de cacahuete o bien con un trocito de queso fresco de cabra, que ya sabéis que el queso de cabra es alto en CLA, que es un ácido graso que ayuda a la metabolización de las grasas, por lo tanto es un quemagrasa muy bueno. Por lo tanto, una tostada, dos tostadas de queso de cabra fresco con, por ejemplo, pechuga de pavo, unas lonchas de pechuga de pavo y después acompañándolo simplemente un zumo de naranja y nos tomamos 3 o 4 claras de huevo al final. Eso sería un desayuno realmente bueno y nutritivo y súper ligero. Después a media mañana podemos continuar con nuestro yogur griego, por ejemplo, con pasas y nueces. Y eso sería, por ejemplo, un desayuno, un acompañamiento de media mañana súper completo y saludable. Nada más, simplemente pediros que si os gusta este vídeo, os resulta interesante, le apretéis a me gusta en el vídeo y también lo compartáis en vuestras redes sociales como Twitter y Facebook y que me añadáis también a favoritos, que le deis a favoritos en este vídeo. Todo esto me ayuda a posicionar mucho mejor mis vídeos en YouTube. Y también en el principio de la descripción de este vídeo encontraréis un enlace para comprar nuestro ebook con más de 72 dietas saludables para que sigáis y defináis vuestro cuerpo y perdáis peso. Y también encontraréis dentro de ese ebook pues más de 20 programas de entrenamiento y todo el conocimiento necesario para realmente poneros en forma y mejorar vuestro físico. Un saludo y felices fiestas. Seguiremos grabando vídeos interesantes pues cada semana.